nos informan desde Bayona y Madrid que su excelencia, el rey de España, habría sido hecho prisionero por las fuerzas de Napoleón. A raíz de la prisión del rey de España, en América se forman juntas de gobierno que en un comienzo no busca la independencia. Le informo que queda detenido. ¡Llévenselo! Poco a poco se instala una división entre realistas que apoyan a la corona y patriotas que quieren un gobierno independiente de España. Liberar a Chile del dominio español es un sueño posible. En Chile, una nueva generación más joven y decidida, conducida por José Miguel Carrera, toma las riendas de este proceso libertario. Pero entre ellos también hay diferencias y pugnas de poder. Manuel, tú me invitaste a la primera celebración del 18. O sea, si hubiese sabido que era el Palacio de la Moneda, no sé. Me hubiese puesto algo más elegante, pero pensé que teníamos una fonda. Hoy es la primera vez que celebramos nuestras fiestas patrias. Un 30 de septiembre de 1812. ¿30 de septiembre? ¿No será 18 de septiembre, Manuel? No, han habido ciertos disturbios que obligaron a postergar las festividades. Carrera ha dado 3 golpes de fuerza en menos de un año. En el último cerró el Congreso y se ha ganado muchos enemigos. Ha costado que se pongan de acuerdo, ¿eh? Piensa que están rompiendo con un orden político y comercial que rigió el continente durante casi 300 años. Y deben ser muchos los que quieren llenar ese vacío de poder. Siéntete en confianza. ¿Ah? Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate lo central iluminados que están los emblemas republicanos. Mientras el escudo de la monarquía ocupa un rincón oscuro. ¿Y ellas por qué están como disfrazadas? Se visten como los pueblos originarios, para exaltar su patriotismo. Los hermanos Carrera, en cambio, lucen los símbolos republicanos de la Revolución Francesa. José Miguel está al frente del gobierno con apenas 27 años. Era todo un recambio generacional, pensando en los 80 años que tenía don Mateo de Toro y Zambrano cuando fue presidente de la primera Junta de Gobierno. Así es. Lo he confirmado. Muchos de los invitados no vendrán. Esta tarde anduvo circulando un rumor por Santiago. Juan José planea hacer un golpe en su contra. Esta noche, al mando del batallón de granaderos. Que lo haga. Aunque no creo que nuestro hermano mayor sea tan poco inteligente. ¿Cómo el hermano va a hacer un golpe de estado esta noche? Tranquilo. Mira quién viene ahí. Javierita, bienvenidas. ¿Javiera Carrera? Para muchos, ella es la única que puede poner paños fríos en esta situación. Lo que usted ha hecho en Casa de Moneda es realmente de todo mi gusto. Me siento como si estuviera en Lima. ¿A qué hora toca en el minuet? Permiso. Padre. Vine solo para exigirles que solucionen este asunto. Nunca antes el apellido Carrera había estado tan en entredicho. Alguien tiene que hablar con Juan José. Yo pensé que la única persona que puede llamarle es doña Javiera. Vuestro hermano solamente escuchará a ella. Yo hablaré con Juan José. Pero ahora pasemos al sanado, que va a empezar la zamba y el zapateo. ¿Por qué? En su calidad de amigo de la familia y agente en Chile de los Estados Unidos, usted debe intervenir.
yo haré lo mejor que yo pueda. But yo estoy muy preocupado porque Chile no puede perder territorio que ha ganado, especialmente por la estúpida internal disputa. Eso no va a ocurrir. En Chile, el fuego patriótico está cada día más vivo. Se difunde más. Y con los problemas que hay, se agarra más fuerza. Buen verso tiene Camilo Henríquez, ¿eh? Por algo Carrera lo nombra en un puesto tan importante. Con una imprenta que llega a Chile, Carrera funda el primer periódico del país. Como su editor, nombra a Fray Camilo Henríquez, quien se transforma en vocero del bando independentista. Bueno, ¿y hay o no hay golpe de Estado? No. Y la fiesta dura toda la noche. Ah, no está mal. ¿Y la pugna entre los hermanos Carrera? Finalmente la resuelve el agente de Estados Unidos, Poinsett. No te puedo creer, o sea, la intervención americana desde ya. A Estados Unidos, el primer país americano en alcanzar la libertad, le interesa reducir al máximo el dominio español en la región. El presidente James Madison envía agentes diplomáticos a todas las colonias del sur. Joel Roberts Poinsett, el primer agente general de comercio estadounidense en Chile, se dedica a promover e incentivar la independencia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí, donde hoy están los tribunales de justicia, antes funcionaba el consulado, que es donde Carrera presenta públicamente su reglamento constitucional provisional. Artículo primero. La religión católica apostólica es y será siempre la de Chile. Segundo, el pueblo hará su constitución por medio de sus representantes. Tercero, su rey es Fernando VII. Pero si quieren la independencia, ¿por qué siguen siendo leales al rey? Se declara lealtad al rey, pero el reglamento es claramente independentista. Establece que nuestra religión será católica y apostólica, pero no dice nada de romana. Esto, por sí mismo, constituye una insolencia hacia el Papa y hacia el rey. Pero lo más importante es, sin duda, el artículo quinto. ¿Y cuál sería el artículo quinto? El que señala que cualquier orden o decreto que provenga de fuera de Chile no tendrá ningún efecto en el país. Y que los que intenten hacerlos valer irán a prisión. Entonces, la lealtad de Carrera hacia el rey es más bien un saludo a la bandera. Por eso, el reglamento 1812 parece una declaración de independencia encubierta. Sí, claro. Sí, en el fondo lo que hace Carrera es meter de contrabando el lenguaje republicano y empezar a incorporar a los sectores populares. A ver, yo quiero hacer un saludo también. Porque mañana me voy a unir a los húsares de Carrera. Entonces, salud abortivo, carne de cañón. Me dan 3 comidas al día y con eso es suficiente. ¿3 comidas al día? ¡Salud! La verdad es que el sentimiento patriótico aún es bien minoritario. La mayoría se mantiene al margen de la lucha emancipatoria. Y los que se suman, como él, no lo hacen necesariamente por convicciones republicanas. 3 comidas al día. José Miguel Carrera crea el Instituto Nacional, Escuelas de Mujeres y la Biblioteca Nacional. Pero además, reorganiza las policías, las juntas de vecinos, amplía el alumbrado público y crea juntas de vacunación y paseos públicos. ¿Qué pasó con el gran ausente? ¿Dónde está? O'Higgins, dice el señor. ¿Sí? A sus 34 años vive en su hacienda de Chillán, intentando formar una familia con su madre y su hermana, a quienes apenas conoce.
serio, don Bernardo? Mijo. Son magníficos. Bernardo, ya se comenta que es usted el mejor criador de caballos de Chile. Es una maravilla lo que ha hecho con esta hacienda. Creo que la voy a extrañar. Para mí sería un honor y un placer que ambas permanecieran en distancia las canteras mientras pasen viviendo. ¡Don Bernardo! El virrey del Perú ha enviado una expedición. Los realistas se han tomado los puertos de San Vicente, Talcahuano y peligra Concepción. Reúna a los hombres. Que ensillen los caballos. Partiremos cuanto antes. Las tropas españolas al mando del general Antonio Pareja avanzan desde Concepción a Chillán. En Santiago, una junta queda a cargo del gobierno, mientras Carrera toma el mando del ejército, con O'Higgins entre sus subordinados. General, estoy aquí para ponerme a su servicio. Un poco tarde, O'Higgins. Estaba reagrupando a mis tropas. De eso quería hablarle. El plan que propone para sorprender a las tropas realistas, acantonadas en Linares, me parece del todo inseguro. Nevertheless, eso permitiría recuperar Linares. With a few men, con pocos hombres. Bien ayudaría a reagrupar a la milicia y obstaculizar y hostilizar al enemigo. Es una gran idea. Usted está consciente que solo podrá contar con muy pocos hombres, a lo más una treintena. Serán suficientes, general. O'Higgins consigue ganar su primera batalla en Linares y se dedica a organizar a los soldados que andan dispersos por todo el territorio. Logra reunir 4.000 hombres organizados en tres divisiones. Una al mando de Luis Carrera y del propio O'Higgins, otra a cargo de Juan José Carrera y la tercera en el cuartel general de Talca al mando de José Miguel Carrera. A José Miguel no le va muy bien. Ahí estamos. Mientras O'Higgins va ganando cada pequeña batalla, en el campamento de Carrera reina el desorden y la inoperancia. Al fracaso del sitio de Chillán se suma el bochornoso comportamiento de los Carrera en la batalla del Roble. ¿Por qué bochornoso? Porque al verse emboscado por el enemigo, Carrera deja abandonada la tropa y para salvar su vida se arroja a las aguas del río Itata. Súmala a eso que Juan José, su hermano, nunca llega con los refuerzos prometidos. ¿Pero Juan José no era el hermano que intentó dar el golpe? Era. ¿Y qué pasó? ¿Se abonaron? Digamos que a esta altura los Carreras tienen más de un enemigo en común. O'Higgins con sus ínfulas me ha perjudicado ante la tropa. La tropa nunca le dará la espalda, hermano. Sus soldados arrasan con haciendas y poblados, Juan José. Cuando los realistas y los traidores salgan de Chillán, no tendrán ni qué comer, ni refugio sobre sus cabezas. ¿Has pensado que esto puede costarme el cargo?
general. Los realistas arrasaron con la hacienda del patriota O'Higgins. Además, secuestraron a su hermana y a su señora madre. Está bien. Retírese. Gestionarás un intercambio de prisioneros. No pretenderás que... Cuando esté todo listo, me avisas para que yo supervise personalmente. Puedes retirarte. Para empeorar nuestra situación, se produce un nuevo desembarco realista en Talcahuano, al mando del general Gabino Gainza. Poco a poco, el ejército chileno se divide entre ojiguinistas y carreristas, lo que facilita a los españoles ir ganando terreno en una seguidilla de batallas. Tras la derrota en el Roble, Carrera es destituido como comandante en jefe por la Junta de Gobierno y es reemplazado por O'Higgins. Los españoles toman presos a los Carrera. Y Gainza avanza rumbo a Santiago. Ambos bandos están al límite de su fuerza, ¿verdad? Por eso se firma el Tratado del Ircay, en el que los chilenos reconocen al rey de España como soberano y los españoles al gobierno chileno de turno. O'Higgins y Gainza firman la tregua en representación de ambos bandos. ¿Y qué ganamos con todo esto? Aparte de un canje de prisioneros, nada. Porque estamos demasiado ocupados con nuestras propias rencillas internas. Pero a los españoles les sirve para reorganizar sus tropas mientras esperan refuerzos al mando de Mariano Osorio. O sea, estamos pésimos. Para muchos, la participación de O'Higgins en el Ircay constituye una traición. Especialmente para Carrera. Que sigue preso. No por mucho. ¿Cómo? Los españoles lo liberan, confiando en que eso agudizará las tensiones entre los patriotas. Y funciona. A la perfección. Algunos dicen que la pugna entre Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera se debe a la cercanía de O'Higgins con Juan Martínez de Rosas, enemigo declarado de Carrera. Otros, que el quiebre se produce cuando Carrera abandona su compromiso con la logia Lautaro, a la cual O'Higgins permanece fiel hasta el final. Lo cierto es que las diferencias entre ambos son cada vez mayores. Incluso, hasta el día de hoy, sus nombres generan posturas encontradas. Mientras Carrera reúne a su ejército, recupera el poder por la fuerza y enfrenta a O'Higgins, ¿qué crees tú que está haciendo Mariano Osorio, el general español? Avanza tranquilamente a Santiago. Con un ejército profesional de 5.000 hombres. Esta pugna entre O'Higgins y Carrera parece que no tiene arreglo. Sí lo tiene. Finalmente O'Higgins se pone una vez más bajo las órdenes de Carrera. Menos mal. ¿Y ahora? Hay que moverse rápido. La idea es detener a los españoles en Rancagua. O'Higgins tiene que avanzar con sus hombres hasta la plaza, para allí atrincherarse. Mientras, otra parte del ejército, a cargo de los Carrera, quedaría estacionado a 2 leguas al noroeste del lugar, para reforzar la lucha si fuera necesario. Oficiales patriotas, que en realidad son criollos con algún patrimonio, comandan una tropa formada en su gran mayoría por peones, esclavos e inquilinos de sus propias haciendas. ¿Pero ellos pelean convencidos de la causa independentista o sus patrones los obligan a luchar por la libertad? Hay de todo en esa tropa improvisada para detener a los realistas que marchan sobre Santiago, con un ejército superior al patriota no solo en número, sino también en armamento y profesionalismo. O sea, los patriotas necesitan un muy buen plan. Thank you.
Ay, Manuel, todos sabemos que el plan no tiene que haber sido muy bueno. Por algo se conoce como el desastre de Rancagua. Al principio funciona. El primer contingente realista es acribillado por los patriotas y tienen que retirarse con la cola entre las piernas. Pero al día siguiente, Osorio ataca por los cuatro costados. ¿Qué pasa con Carrera? ¿El vigía de la torre logró distinguir sus tropas o no? ¡Ni el acto del general Carrera! ¡Ya vienen los refuerzos! ¿Qué hacemos? Toma los heridos. Toma los heridos y vamos a cruzar el fuego enemigo. ¡Pero mi general! ¡Nada! Nosotros no nos vamos a dejar matar. ¡Andando, carajo! ¡Por la patria! Con los refuerzos? Nunca llegan, así es que después de resistir durante 33 horas, O'Higgins reúne lo que queda de sus hombres y cruzan la línea de fuego. ¿Y Carrera dónde está? A esta hora, en Santiago. Y hacia allá parte O'Higgins a pedirle explicaciones. Santiago está a punto de caer en manos realistas y José Miguel Carrera resuelve vaciar las arcas del Estado para no dejar nada en manos del enemigo. Retírense. Es mi deber informarle sobre los lamentables hechos que cerraron la campaña de Rancagua, general. Ya he puesto a buen recaudo los documentos del gobierno. Ahora debemos hacerlo pronto con los dineros de Chile. Luego que las tropas de los patriotas decidieran retirarse, los realistas procedieron a saquear e incendiar toda la ciudad, alcanzando el fuego incluso el hospital donde se encontraban los heridos por la causa. Y ya que nadie acudió a socorrerlos, perecieron calcinados. ¿Cuántos sobrevivieron? 200 hombres, pero están malheridos. Le advertí que atrincherarse en la plaza era demasiado arriesgado. No es tiempo para reproches, general. Y créame que tengo descargos que hacerle. Créame. Pero si logramos organizar una fuerza de 3.000 hombres a orillas del Maipo, todavía podemos detenerlo, general. Nuestras fuerzas están extenuadas. Nuestro enemigo está tan extenuado como nosotros. Solo que nuestra pasión es mayor y más noble, general. Por ahora la causa está perdida. No queda más que replegarse. Para esto es menester disolver el ejército cuanto antes
y resguardar a nuestros hombres y los bienes de la patria. He dispuesto la orden de desmantelar todas las instituciones del gobierno. Todas las guarniciones y las fábricas. También las maestranzas. No dejaremos nada con que el enemigo pueda beneficiarse. ¿Y qué? ¿Vamos a dejar al pueblo solo? Volveremos por el pueblo cuando el enemigo esté debilitado. ¡A ver, general! ¡Entiéndalo, Riquelme! Dicho, Manuel. Lo único que yo sé es que nunca más volverán a hablarse. ¿Y efectivamente los patriotas emprenden la retirada? La mayoría parte al exilio, cruzando la cordillera, rumbo a Mendoza. Entre ellos va Carrera con su familia y el resto de sus tropas. También O'Higgins con su madre y su hermana. Por otra parte, Mariano Osorio, el vencedor de Rancagua, asume la gobernación de Chile. En Santiago, el pueblo lo recibe con vítores. ¿Pero cómo con vítores? Si nos acaban de derrotar. ¿Me vas a decir que los santiaguinos ahora están a favor de los españoles? No todo, hay excepciones, como los artesanos, los que trabajan el cuero, la madera, el mimbre, los hombres de oficios. Sí, se nota que están a favor de la causa patriota porque no están celebrando. Pero todavía la gran mayoría del bajo pueblo no entiende bien por qué se está peleando. Para ellos esto sigue siendo un conflicto entre sus patrones. Sí, pero en algún momento se van a involucrar. Apenas los españoles empiecen a reprimir, ahí sí que la causa patriota se hace popular. ¡Viene San Bruno! ¡Se acerca Vicente San Bruno! Este es Vicente San Bruno y los Talaveras de la Reina. Parece que hay que decirle adiós a la patria vieja. Se nos viene la Reconquista. Y la represión. Clausurados periódicos independentistas. Tribunales juzgarán a los traidores. Arrestos y confiscaciones. 40 vecinos son relegados a la isla de Juan Fernández. Por acá, por acá. ¿Qué pasó con O'Higgins, con Carrera? ¿Aprendieron la lección? Se quedan en Mendoza. Carrera insiste en recibir tratamiento de jefe de Estado. Y José de San Martín, gobernador de las provincias de Cuyo, se resiste terminantemente a darle en el gusto. ¿Por qué creen que se arrancó con la plata? No solo eso, hay varios frentes del conflicto. Por un lado, el comportamiento de los soldados carreristas en Mendoza deja harto que desear. Por otro, los patriotas chilenos refugiados en la región piden la cabeza de Carrera porque lo juzgan responsable de la derrota y la debacle. Para empeorar las cosas, está el factor de la Logia Lautaro. La famosa Logia Secreta. La mismísima. La Logia Lautaro es fundada en España en 1811 y su objetivo es independizar América de los españoles. Su nombre es en honor al caudillo indígena Lautaro, cuyas hazañas se conocen en Europa a través del poema La Araucana de Alonso de Ercilla y por los relatos de Bernardo O'Higgins. Más que una hermandad secreta, la Logia Lautaro opera como un partido político y reúne a los próceres más destacados del continente. La estrategia de San Martín se habría basado en un plan de invasión británico que data del año 1800 y que llega a sus manos durante su estancia en Londres. Lamentablemente para Carrera, no formar parte de esta logia lo margina de sus planes para liberar América. Igual no me calzan una logia así. Lo mismo piensan San Martín y O'Higgins. Los dos creen que el personalismo de Carrera será un factor de división entre las fuerzas patriotas. Sí, pero me imagino que Carrera no se queda de brazos cruzados. Debe conseguir nuevos aliados, ¿verdad? Y eso sí que empieza a complicar la historia. Pero por ahora, yo me iría a Chacabuco nomás. Okay.
Carrera viaja desde Buenos Aires a Estados Unidos a reunir fondos para la causa patriota y a comprar armamentos. Para lograr su objetivo, confía en la ayuda de su amigo Poinsett. ¿Y qué pasa con el Ejército Libertador? Se preparan para cruzar desde Argentina. Ahora, el éxito de la misión depende en buena parte de la información que manejen. Y lo más importante, obvio, es saber dónde están las tropas realistas. Ah, y ahí entra en juego el espionaje y se lucen nombres como Manuel Rodríguez, ¿verdad? Bueno, él y muchísimos otros, cuyo nombre hoy nadie recuerda. Manuel Rodríguez es un maestro del disfraz, capaz de engañar a los españoles de las formas más ingeniosas. Este guerrillero mítico, que fue amigo de infancia de José Miguel Carrera, fue diputado y ministro. Muchas de las heroicas hazañas que se le atribuyen fueron inventadas después de su muerte, o exageradas, o realizadas por otra gente, héroes populares y anónimos. Manuel Rodríguez terminó convertido en ícono de nuestra cultura popular. Con la ayuda de O'Higgins, San Martín consigue reunir, armar y entrenar a 5.000 hombres en Mendoza. Pero los realistas son más y están mejor preparados. Muchísimos más, por eso el factor sorpresa es fundamental. Seis columnas cruzan sincronizadamente entre Copiapó y Talca. Las del norte neutralizan las fuerzas realistas que se desplazan a Santiago y las del sur actúan como columna principal, distrayendo y debilitando a las tropas enemigas. Mira, aquí O'Higgins se enfrenta con los españoles en una batalla decisiva para el triunfo definitivo del ejército patriota. La batalla de Chacabuco. La Avenida Independencia de Santiago, que originalmente era una variante del Camino del Inca, es la calle más antigua de Chile. Y por aquí entró el conquistador Pedro de Valdivia. Y por aquí también entró victorioso el Ejército Libertador, tras ganar la batalla de Chacabuco. Mientras todo el pueblo los vitoreaba como era su costumbre. Pero los españoles aún no se rinden y mandan refuerzos. Se suceden más batallas. Hasta que la victoria final llega por fin. Pero Higgins no pelea en la batalla de Maipú. Él queda realmente mal herido justo antes, en Cancha Rayada. Cuando llega por fin a Maipú, el general San Martín ya ha logrado la victoria. Por eso Higgins dice, gloria al Salvador de Chile. A un argentino. De hecho, una junta le ofrecerá la dirección del país a San Martín. Pero él no acepta y se ciñe estrictamente al plan de liberación. Y parte a luchar al Perú. Tú lo dijiste. Pero Higgins sí se queda aquí. Y acepta el cargo de director supremo de Chile. El 16 de febrero de 1817. ¿Y a Carrera cómo le va en Estados Unidos? Finalmente, consigue volver con una expedición de barcos, armas y hombres. Pero llega tarde. Para ahorrarse problemas, los amigos de San Martín le requisan los barcos. Además, lo apresan. Pero Carrera escapa y huye a Montevideo. Este Carrera tiene más vidas que un gato. Los hermanos de José Miguel, Juan José y Luis Carrera, están presos en Mendoza.
Ellos venían con la intención de formar un ejército para derrocar a O'Higgins, pero los agarran tratando de cruzar la cordillera, ¿verdad? Sí. Para evitar que sean fusilados por alta traición, O'Higgins manda un indulto, pero... Pero ese indulto llega demasiado tarde. Estimado don Ignacio de la Carrera, me dirijo a usted mediante la presente con el fin de dar a conocer la sentencia dictada por el honorable jurado de la ciudad de Mendoza. Y por tanto, presento el cobro de 195 pesos y 7 reales por diligencias de presenciar la sentencia, además de su ejecución y otras intimaciones. ¿Quién firmó esa carta? ¿Quién la firmó? Bernardo Higgins. Higgins le cobra al padre los gastos por la ejecución de los hijos. Dependemos de España, no debemos llamarnos españoles, sino chilenos. Y entendiéndose que respecto de los indios no debe hacerse diferencia alguna, sino denominarlos chilenos. Por fin somos todos chilenos. Yo dudo que los mapuches piensen lo mismo. ¿Por qué? ¿Prefieren la monarquía? La mayoría sí, porque llevan siglos estableciendo acuerdos que les conceden autonomía. Después de dos importantes parlamentos, España reconoce a los mapuche como una nación, la única que no ha sido sometida al imperio donde nunca se pone el sol. O'Higgins no enfurece solo a los mapuche. También toma drásticas medidas como abolir los títulos de nobleza y elevar los impuestos, con lo que se gana la oposición de los terratenientes. Además, se le culpa del asesinato de figuras como los hermanos Carrera y el propio Manuel Rodríguez, lo que daña aún más su imagen. O'Higgins ha cambiado. Todos han cambiado. Miren lo que se ha convertido Carrera. Con el objetivo de reunir un ejército para cruzar la frontera hacia Chile, José Miguel Carrera se ha convertido en el líder de la guerrilla indígena en la Pampa Argentina. Se le responsabiliza de brutales saqueos y de la muerte de cientos de civiles. Los indios lo llaman el Pichi Rey. Carrera es traicionado por cuatro de sus oficiales. Lo apresan en las cercanías de San Juan y lo llevan hasta Mendoza, atado de pies y manos. O sea... ¿Ha visto alguna vez a un militar de honor dejarse vendar por un facineroso?
A mis enemigos los perdono. Si el olvido de sus agravios los hace abandonar la persecución de mi familia. Respecto a mí, creo siempre haber actuado con rectitud y no solicitaré el perdón de ninguno de mis contrarios. Atención, fusileros. Preparen armas. ¡Apunten! ¡Muero por la libertad de América! ¡Descansen armas! Carrera es fusilado el 4 de septiembre de 1821, exactamente 10 años después de haber dado su primer golpe de Estado. Tiene apenas 35 años. O'Higgins tiene graves problemas. Gravísimos. Además de la crisis económica, en noviembre de 1822 un terremoto azota la zona central. Además se le acusa la muerte de Carrera, de Rodríguez. ¡Asesino! La constitución de 1822 es interpretada como un intento de O'Higgins por mantenerse en el poder. ¡Que se vaya el dictador! La popularidad de O'Higgins está en el suelo. Para colmo, el descontento en el sur es aún mayor. La llamada guerra a muerte contra los últimos bastiones realistas ha dejado ese territorio convertido en una ruina. Miles de chilenos mueren de hambre y Ramón Freire, líder de la zona y antiguo camarada de armas de O'Higgins, lo responsabiliza por esa difícil situación. Pero a ver, Manuel, ¿cómo sale de todo esto? Siento no depositar esta insignia ante la Asamblea Nacional de quien la había recibido. Siento retirarme sin haber consolidado las instituciones que ella había creído propias para el país y que yo había jurado defender. Pero llevo al menos el consuelo de dejar a Chile independiente, libre de toda dominación extranjera, respetado en el exterior y cubierto de gloria por sus hechos de armas. Ahora soy un simple ciudadano. Tomad venganza de mí. Aquí tienen mi pecho. Increíble, Manuel. O'Higgins, quien hace este cementerio, muere exiliado en Perú. A Manuel Rodríguez lo matan de un disparo por la espalda. Y los hermanos Carrera son fusilados en la Argentina. Ninguno muere bajo fuego enemigo. Más bien son víctimas de discordia interna. Pero igual tenemos independencia. Sí, pero no te imaginas la cantidad de problemas que tenemos por delante. ¿Vamos? Vamos.